Seguimos recorriendo el territorio sonsoneño y me place contarles que en esta oportunidad me fui para Yarumal. Estuve en compañía nuevamente del Grupo de Reconocimiento Territorial, una gran compañía. A ellos les agradezco por esas conversaciones, esos aprendizajes y ese apoyo durante estas grabaciones. A Lorena Mejía y a su equipo de la Oficina de Turismo, muchas gracias también por fomentar estos espacios que permiten que muchos sonsoneños que no conocen el territorio lo hagan, se enamoren, se sorprendan y quieran cuidar estos hermosos tesoros. Yo me fui para Yarumal, una vereda que queda relativamente cerca, un vallecito hermoso con caminos planos que nos permiten una caminada muy amena. Les doy la bienvenida y conéctense porque hay un lugar muy especial que en el capítulo de hoy les voy a mostrar. Como en la mayoría de los capítulos, partimos desde la plaza principal Ruiz y Zapata. Tú puedes consultar esta ruta y las demás de los capítulos anteriores en mi página de Relief, Luisa, periodista nativa, para que vean los mapas y quizás para que empaquen maleta y armen viaje para su próxima aventura. Esta vez nos fuimos a pie por toda la carretera. Esta carretera principal está en buen estado, así sea carretera destapada, motos altas y carros altos también pueden transitar por allí. A quienes amamos caminar, tenemos la fortuna de senderos arborizados al borde de la carretera, lo que nos permite además tener sombra para que no nos dé tan duro el sol. La bicicleta también es una muy buena candidata para este recorrido. Veamos aquí la crónica de viaje y además esos personajes, esos procesos campesinos, esas historias que nos encontramos en el camino. Familias, grupos de amigos y hasta las mascotas tuvieron cabida en esta caminata que inició en la zona urbana y que cuenta con varias rutas para llegar al acceso de carretera destapada. Nos vamos en búsqueda de la carrera 4 y bajamos hasta encontrar la vía que conduce al corregimiento de Los Medios y que en días pasados en este mismo programa transitamos para ir a Guadas y a Causal. La mañana estaba fría y una leve lluvia nos acompañó en gran parte del trayecto, pero eso no fue impedimento para disfrutar del camino. Muchas veces y para este tipo de actividades un día fresco es más conveniente. ¡Ay, qué hermoso! Unas campanitas.
Podemos decir que Yarumal tiene muchos caminos que rodean los grandes potreros y sembrados. Nosotros, en palabras más sencillas, le dimos la vuelta a la vereda. Entramos por la parte izquierda del camino, conocida como Yarumal Escuela, y retornamos por Yarumal Alta Vista, más cerca a la represa. Indudablemente hermosos caminos llenos de sorpresas y de detalles que son visibles a los ojos de quien ama y respeta la naturaleza. La virtud de sorprenderse. La misión por ahora era llegar a la finca donde desayunaríamos y allí partiríamos a un lugar muy especial para el cual debíamos tener la energía suficiente para el trayecto. ¡Alegría! ¿Cómo amanece? ¿Cómo hace? ¿Bien? ¿Bien? ¿Sí o qué? Se deja venir la gente. Saben que este es un espacio para esto, para brindar la acogida, la bien llegada a quien quiera venir a compartir un poco en la montaña, a respirar aire puro. Mi nombre es Wilson, mi hermanita Ana María, somos los guardianes protectores de este territorio en compañía de nuestros padres, que son pues como los pilares, los fundadores de este espacio. La Granja Villa Teresa es un proyecto familiar. Nosotros aquí nos dedicamos a la agricultura familiar, tenemos un par de cultivos en producción, tenemos 1000 matas de gulupa, que son pues como la fuente del sustento en este momento de nuestro hogar. Tenemos un acto lechero de producción de leche, una ganadería. Y en la parte de allá del fondo tenemos un lote que está en crecimiento de aguacate. Papá lleva desde los 8 años, prácticamente vive en esta vereda. Mi mamá hace 28 años vive acá en Yarumal y pues en esa finca llevamos aproximadamente 20 años que ya es propia. Entonces gracias a Dios llevamos toda la vida en Yarumal. También tenemos algunos proyectos de turismo con la intención pues de crear espacios de esparcimiento y de relajación para ustedes, para la gente que quiere salir de la ciudad, comerse algo sano, disfrutar con la familia de los entornos, de los animales, de los cultivos agrícolas. Tenemos un proceso con certificaciones Global GAP, ICA, que son procesos que en estos momentos para los agricultores son fundamentales para que la fruta y todo lo que comercialicemos sea mejor pago. Entonces eso es otro tema un poco más difícil de explicar, pero que vale la pena también conocerlo para que la gente de la ciudad se dé cuenta el trabajo que tiene que pasar el campesino para que sus productos salgan hacia otros destinos. El campesino está en vía de extinción, sí. ¿Cierto? Entonces hoy en día con el monopolio, con la agroindustria, estamos como en un punto coyuntural de la historia, de la vida, porque dependemos netamente del campo. Las ciudades, la urbe, el pueblo no puede vivir si no existiera el campesino. Entonces, ver cómo hoy en día el campesino tiene que adquirir un poco de certificados, hacer trámites, diligencias para poder exportar y sacar sus productos y que tengan un precio justo o que valga la pena, es como esa gran utopía a la cual nos estamos enfrentando día a día. La vereda, en un principio, era un solo Yarumal, pero a partir de del crecimiento de la población,
de las necesidades de la comunidad del territorio, generaron las dos juntas de acción comunal e independizaron a Yarumal Escuela de Yarumal Altavista. Entonces, sí, en un principio era solo un Yarumal. Yarumal nace o viene de origen de un árbol que se llama el yarumo. Entonces, en honor a ese árbol, según pues lo que me cuentan pues los abuelos, porque cuando yo llegué a ir por acá pues ya se llamaba Yarumal y ya había toda una comunidad. Pero entonces, según la historia, es que el origen del nombre de la vereda viene a partir de ese árbol, que en un principio habían muchos, pero ya hoy en día pues por el tema de la industria, del campo pues que se está explotando de tal forma, los árboles han desaparecido mucho, entonces hay contados árboles de yarumo en el territorio. En este momento nos estamos aproximando al lindero o al límite de Yarumal Escuela con Yarumal Altavista. Las veredas las separa una quebrada que hace todo el recorrido desde la parte superior de las veredas hasta llegar al río Sonsón o al punto denominado la represa, que es pues como un punto muy, muy estratégico acá que todo el mundo conoce, porque la represa es el punto donde ya se parte la vía para bajar a los corregimientos de los potreros, los medios, las cruces. Vamos rumbo a la cascada, que es un sitio como turístico acá dentro de la comunidad, muy poco reconocido, porque pues hablemos de que Yarumal es una vereda que es muy aledaña al municipio, pero muy pocas personas la recorren o vienen por acá, no conocen pues este territorio. Entonces el camino por el que vamos en este momento nos va a conducir a la próxima vereda Yarumal Altavista. Al fondo pueden ver la panorámica de Sonsón, Antioquia. ¿Qué tal? Ñeñe. Ñeñe. Vámonos. Cuando tocas la palabra deporte por deporte, inclusive una de las estrategias o enfoques que queremos darle al turismo en esta comunidad es eso, el turismo de deporte, porque por este sendero se practica el ciclomontañismo. Entonces, no solamente es como un atractivo turístico de salir a caminar, sino también montar en bicicleta, también han pasado los grupos de caballistas. Es como, o sea, hay un nicho por explotar en cuanto al turismo en esta comunidad, porque vemos que hay muchas oportunidades, muchos, ¿cómo llamarlo?, formas o ítems que podrían ser atractivos muy importantes o relevantes para en un futuro, para la comunidad, para el territorio, para Sonsón como tal. ¿Por qué? Porque Yarumal es una de las veredas más cercanas a Sonsón. Entonces es una ruta turística que no tarda más de 4, 5, 6 horas, dependiendo pues el tramo que decida la persona a recorrer, y es de muy fácil acceso, no tiene pues como que un grado de dificultades pues como para personas mayores o para los niños. Entonces cualquier persona puede venir a hacer este recorrido y encontrarse con estas maravillas que nos ofrece el territorio. Es que aquí hay una gran situación. El camino nunca ha sido marcado, porque la misma comunidad, pues, por ejemplo, esto acá es del presidente, el señor que saludamos ahorita, y hay muchas situaciones en cuanto al dentro de entrar y salir de la. Ya van a ver que han talado, por ejemplo, mucho. Entonces el camino, o sea, primero era más arribita, primero uno bajaba por el puentecito. Pues que para entrar tiene uno que recordar el camino. Más abajo, ¿sí vieron que el puente se desestabilizó?
ahí en ese pedacito del cauce del río cambió, porque el río bajaba acá y da una vuelta, ya vas derecho. Entonces la misma naturaleza ha ido cambiando el mismo territorio. Pero en este momento estamos en la entrada de la cascada. Quienes quieran y deseen, por favor, muy, muy atentos, porque el grado de dificultad al llegar a la cascada es complejo, ¿cierto? Entonces tienen que prenderse muy bien, despacio, las niñas, los menores, pues como ahí los ayudando para que no se vayan a resbalar, porque me ha pasado ya en situaciones. Otro punto, cuando una vez estemos ahí, hay una piedra que tienen que o uno descalzarse o caminar despaciecito, porque se pueden resbalar y caer muy fácil. Y una caída adentro de la cascada es dolorosa, es mojada fija, por ejemplo. Entonces ahí hay unas piedras muy lisas para que tengan mucha precaución, listo. Todos van a entrar, sí, todos quieren conocer la cascada, ¿cierto? Claro, por supuesto, de eso se trata. Listo. Una vez iniciemos, pues les recomiendo mucho el silencio para que las especies de aves, que seguro nos vamos a encontrar cualquier clase de cantidad, dependiendo también la energía con la que vayan, mucha paz, mucha tranquilidad y al momento de habitar la montaña, listo. Eso, la piedra la pueden. Es mejor que dejen la piedrita de una vez acá. ¿Cómo se llama la cascada? ¿Tiene algún nombre? Cascadas de Alumar. ¿Qué es lo que pasa con esas cascadas? Santa Mónica, por ejemplo, es muy reconocida porque está muy, digamos, a la vista, y mucha gente es un sitio turístico donde las van a visitar. Estas cascadas pueden ser más hermosas, pero no tan reconocidas como Santa Mónica. Entonces, ¿cómo es el nombre de las cascadas? Cascadas de Arumal. Listo. Ajá. Bueno. Bien, pues sígame. Esto para mí es un espacio más que especial, es un sitio sagrado. Tengo la fortuna, la bendición del universo de haber conocido este lugar de la mano de mi abuelo paterno. Entonces, por ende, para mí conocer este espacio fue como un legado en la historia, un legado familiar, un legado con mis antepasados. Para mí llegar a este lugar es venir al templo, venir a esa iglesia que habita en todos y en cada una parte de mí, de mi ser, de mi esencia. Entonces llegar aquí es venir a encontrar ese altar, es encontrar ese sitio donde puedo hablar con Dios, donde puedo venir a elevar una oración,
elevar una plegaria. Para mí este sitio ha sido el reflejo del gran misterio, del gran espíritu que habita esta montaña. Entonces cuando yo quiero hablar con Dios, vengo a este lugar. Un sitio que está abierto al público. Tiene en sí unos determinados grados de dificultad el acceso, el ingreso como tal a la cascada, porque pues como lo pudieron ver en el recorrido, es un poquito inclinado, hay una pendiente pues muy prolongada en la bajada de la cascada, entonces sí es de tener muy buen estado pues de salud, de ánimo, ¿cierto? Porque se requiere su destreza para llegar a la cascada. Bueno, esta es una muy especial invitación para toda la comunidad, tanto expropios como visitantes, a que se den la oportunidad de conocer un espacio diferente, un espacio donde no solamente llegamos a tomar una foto y apreciar el frío del agua, sino que también hay que venir a escuchar nuestro interior, nuestro espíritu. Una invitación para que vengan a conocer, a compartir, a disfrutar, a deleitarse, a darse una oportunidad, un enriquecimiento con su ser. Es una invitación para que apoyemos el turismo rural campesino, apoyemos las comunidades campesinas de nuestro municipio. Es una ruta muy asequible porque en realidad Yadumal es una de las veredas más cercanas al casco urbano. Entonces es una ruta que se presta para hacerlo en familia, para hacerlo con nuestros amigos, con nuestros compañeros de trabajo. Entonces por acá súper invitadísimos, bien llegados siempre a recorrer estas hermosas, sagradas tierras de nuestro amado municipio Sonsón. Espero que se hayan podido conectar con Yarumal a través de este contenido y que al igual que los caminantes del Grupo de Reconocimiento Territorial, ustedes se animen también a andar el territorio, a enamorarse, a sorprenderse y, por qué no, apoyar también esas iniciativas rurales y campesinas que quieren conectar con el turismo del territorio. Wilson y Ana María, muchísimas gracias por recibirnos en su finca, brindarnos además de ese rico desayuno, sus saberes, esa sabiduría campesina que solo el explorar de la tierra lo da. Y bueno, esta es una invitación también a que sigan las redes sociales de Lugares Sonsón TV, no solo para ver los contenidos y para darle like, también es un espacio para que interactuemos, conversemos sobre otras historias, sobre otros lugares que me encantaría conocer. Entonces escríbanme, hagan sus invitaciones, que yo espero con mucha alegría poder seguir conociendo, sorprendiéndome y enamorándome de este Sonsón. Recuerden, Lugares Sonsón TV en Facebook, Instagram y YouTube. Por allí espero sus comentarios y sus mensajes. Nos vemos nuevamente en 8 días para seguir recorriendo y enamorándonos de este bello territorio. Chao, chao.